gracias a los que siempre aplauden. Señoras y señores, bienvenidos a Directo Cultura. Usted está viendo la agenda cultural mejor hecha del país. Esto con el sello de la televisión pública. Yo soy Diego Fero y usted nos puede inscribir, nos puede escribir y por supuesto hacer parte de este programa a través de nuestras redes sociales. Estamos en @canal13co con el numeral Directo Cultura, tanto en Instagram como en Twitter. Y si usted quiere revisar otros perfiles que tengamos a través de redes sociales, puede entrar a Facebook, a Canal 13 Colombia, y a YouTube, a nuestro canal de YouTube en Canal 13 Colombia, también estamos bajo el mismo nombre, y ahí puede conocer no solamente el contenido de Directo Cultura, sino de los otros programas que forman este hermoso canal. Por supuesto, en esta agenda cultural tenemos muchas actividades y siempre tenemos un tablero que nos va a ir diciendo cómo llevaremos el programa día tras día. Somos Patrimonio. Es un programa bien especial. Hoy lo está conduciendo una mujer muy especial. Nuestro en la zona es con un tatuador, Farid, quien viene desde la costa y nos dice cómo finalmente este arte lo ve él, con qué tipo de expresiones artísticas lo quiere mostrar, con qué tipo de tendencias también quiere plasmar la piel de cada uno de sus clientes, por qué no decirlo así. Lo vamos a conocer y vamos a ver cómo trabaja él aquí en nuestro programa. Además de eso, tendremos un sigaud con la librería Babel. Hemos conocido ya cómo funcionan ellos, pero también hay diferentes cosas que de golpe no pudimos por lo menos profundizar en nuestra primera visita y lo quisimos traer en una segunda parte. Y además de eso, el voz a voz con patriotismo y patrimonio en tiempos de guerra. Y el Museo Nacional viene haciendo una serie de exposiciones en donde viene mostrándonos cosas claves de momentos históricos que vivió nuestro país. Hace unos días estábamos hablando de la manera como un periodo entre 1910 y 1915, si no estoy mal, fue vital para entender la transición que en su momento significó la independencia de nuestro país. Pues hoy vamos a encontrarnos con otro que nos habla de una guerra que tuvimos como país vecino. A ver cómo fue eso, cómo hicieron la curaduría de la información de esto, pero también porque es clave entender ese momento en la historia de nuestro país. Lo vamos a ver también acá con uno de los curadores precisamente de estos momentos del Museo Nacional. Ahora nos vamos a ir con en la zona, vamos a conocer este tatuador, pero no sin antes decirles que por favor nos escriban a través de @canal13co, numeral Directo Cultura, para que hagan parte de nuestro programa. Este es Farid, es un tatuador, él es de la costa y esta es la manera como ve su arte. Lo hace acá en Directo Cultura de Canal 13. Mi nombre es Farid Adechini, soy diseñador gráfico y tatuador, soy de Barranquilla, tengo 32 años y hace aproximadamente 3 años empecé Mar Negro Studio, un estudio de diseño y de tatuajes en donde trataba de buscar un nuevo vehículo de expresión y encontré en el tatuaje una nueva forma de comunicar mensajes tanto míos como de las personas que se volvieron mis clientes. Lo del tatuaje empezó hace poco, no era mi finalidad. Empecé con el tema del diseño gráfico hace 10, 11 años, que fue cuando me vine a Bogotá en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, pero siempre he buscado tratar de comunicar lo que yo hago de maneras un poco más novedosas y he encontrado que en el mundo del diseño y de las artes hay muchas disciplinas que se mezclan entre sí para llegar a nuevas formas de comunicación. Por eso en algún momento dejé como un trabajo más estable y convencional por empezar lo que se iba a transformar en mi próximo sueño, que era mi estudio de tatuajes. Fue como de prepararme un par de meses, fue de experimentar, fue de tatuar en piel sintética, piel de cerdo. Luego de eso empezar un proceso de búsqueda de cuál iba a ser mi voz en cuanto a la estética y al mensaje que quería comunicar con mi marca. Me di cuenta que mezclando temas de la botánica, de ilustración medieval, del grabado,
pude como encontrar un nicho en el que me sentía bastante cómodo para comunicar el tipo de mensajes que quería contar al mundo. Seguimos en Directo Cultura y usted conoce no solamente exposiciones, lugares, librerías, tiendas de música, sino que también conoce artistas. Y en este caso los tatuadores también son artistas. Ellos trabajan bajo un lienzo distinto, pero no son. Y son muy buenos y es muy chévere tenerlos y también conocer, por supuesto, todo lo que ellos hacen, no solamente en nuestra ciudad, sino también en diferentes partes del país. Por lo pronto, si les parece, nos vamos a Leticia en este Voz a Voz, que nos traslada a un festival bien interesante, el BOAFES Volumen 3, que se realizará en la Biblioteca del Banco de la República. Esta propuesta surge de una serie de encuentros propiciados por los jóvenes que impulsan el movimiento del hip hop allí, en la capital del departamento del Amazonas, articulando con diferentes acciones que buscan promover muchas manifestaciones artísticas alrededor de precisamente este gran género que es el hip hop, que no solamente habla de, por supuesto, el rap, de mezclas musicales, del graffiti, sino también del breakdance. Es decir, es bastante nutrido y es interesante también ver cómo desde el Amazonas también se pueden ver este tipo de expresiones urbanas artísticas. Leticia, el BOAFES Volumen 3, que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre, está también acá en Directo Cultura y pues se lo contamos a ustedes y va a estar por allá, ¿parece? Nos vamos de una vez con nuestro Sigaud y conocer más de la librería Babel y, por supuesto, para que usted también tenga a la mano por lo menos este abanico de librerías y este especial que hemos venido haciendo en Directo Cultura sobre lo que nos muestra cada una de ellas y su visión de la literatura. Y lo ve solamente acá en Directo Cultura de Canal 13. La librería está enfocada a ese tema, pero además no solamente está dirigida a los niños, sino a la familia integralmente y al público en general, porque nosotros decimos que la literatura infantil son libros que también pueden leer los niños. Es decir, cuando la gente entra y empieza a conocer lo que se llama, lo que significa realmente la literatura infantil, se engancha también rápidamente. Entonces, y además el niño no es autónomo en la compra, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es que los traemos, que lean juntos, que se lleven los libros prestados y que estén juntos acá y decidan en familia. Estamos creando un público que además nos tienen que agradecer el resto de las librerías, porque aquí los criamos y después los convertimos en compradores del resto de las librerías. Además, poner un libro en manos de un niño es muy fácil. O sea, al niño no hay que explicarle nada ni convencerlo. Se convence rapidísimamente. Y eso es, digamos que el esfuerzo es más con los adultos que tienen que ver con que son los que compran los libros para los niños. Y eso fue algo maravilloso porque la verdad, todos los editores colombianos, porque hay un movimiento interesante que crece muy lentamente, pero con muy buenos frutos. Participamos todos los años en la Feria de Bolonia en equipo y mandamos los libros. Esto es una feria que es la Feria Mundial de Libros para Niños. Ahí están los libros de todo el mundo que se producen en todas partes del mundo. Y nosotros pues somos un punto minúsculo dentro de esa oferta enorme. Entonces, que el jurado, que es un jurado especializado, también de distintos continentes y de distintas lenguas, se haya fijado en un libro nuestro y lo haya premiado, es un lujo. Nosotros realmente recibimos dos premios. Este, que es el libro que es para La Mujer de la Guarda, es un premio que se llama Nuevos Horizontes, que es un premio que se da en el mundo, excluido Europa, digamos que hay
dos premios, uno que es para los europeos y otro para el resto del mundo. Y ese fue el que ganamos nosotros. La idea es que se relacionen con el libro. O sea, comprar viene después. Hacer una biblioteca personal, que es fundamental para la construcción de lectores, es algo en que acá en Babel les ofrecemos con tiempo. No los vamos a presionar. La librería Babel, un sitio más que conocemos a través de las pantallas de Directo Cultura y que se suma a este abanico de librerías que les hemos venido mostrando. ¿Conoce alguna que crea que es bien bonita y que merece tener la oportunidad de estar en nuestro programa? Escríbanos en @canal13co con la etiqueta Directo Cultura. No solamente librería, sino cualquier tipo de centro cultural que usted vea que, hombre, es chévere que lo conozca todo el país para que lo muestre en las pantallas de Canal 13. Ahí está. Bienvenida a la invitación, por supuesto. En Bogotá mañana se realizará el taller de cerámica para invidentes. Eso será en el Museo Colonial. Desde las 10 de la mañana y hasta las 2:30 del mediodía, los participantes con discapacidad visual van a poder interactuar con la colección de arcas que posee el museo. En el transcurso de 4 sesiones de 2 horas cada una, los participantes también van a aprender sobre la construcción de muebles del siglo XVII y el siglo XVIII, además de desarrollar diferentes habilidades manuales para poder construir sus propias obras. Si usted quiere tener más información, lo puede encontrar en museocolonial.gov.co, que es la página web del Museo Colonial. Y si no, pues cualquier cosa le escribe a museocolonial@mincultura.gov.co y ellos le van a aclarar todas las inquietudes. La entrada es libre, con inscripción previa. Así que todavía tienen tiempo para hacerlo hoy, por lo que es mañana. Nos vamos a un corte comercial y ya en un ratico volvemos con más información cultural aquí en Directo Cultura de Canal 13. Seguimos en Directo Cultura. Usted nos escribe a través de nuestras redes sociales, que son @canal13co, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí estamos nosotros para que con la etiqueta Directo Cultura nos envíe todos sus mensajes, comentarios, sugerencias, entre otras. Y como le había dicho al principio, el Museo Nacional por estos días va a estar presentando una exposición que se llama Patriotismo y Patrimonio en Tiempos de Guerras. Y Libardo Sánchez, que es investigador de la Curaduría de Historia del Museo, nos acompaña hoy para hablarnos un poco sobre esta exposición. ¿Qué más, Libardo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hace unos días hablábamos con una de las compañeras del Museo Nacional que nos comentaba la manera como venían presentando estas exposiciones alrededor de la historia de Colombia, de momentos claves, y que de golpe muchas personas lo pasan de largo, pero que de alguna forma también ayudaron a construir lo que finalmente somos hoy como país. En este caso hablamos de un evento especial, o por lo menos de un momento especial en donde Colombia se enfrentó a un país vecino, ¿no? No sé si sea solamente sobre eso, pero ¿cómo la mostraron? ¿Cómo decidieron presentársela al público? Bueno, la exposición es un poco más amplia, más ambiciosa, en el sentido de que surge en el 2016, cuando en el Banco de la República destaparon un sobre que estaba lleno de joyas. Ajá. Y decía joyas de la Defensa Nacional 1932. Entonces se pusieron a investigar y efectivamente eran joyas que la gente donó para financiar la guerra Colombia-Perú 1932. Entonces, Presidencia de la República ve las joyas, sí, se las entrega al Museo Nacional y el Museo Nacional hace una exposición no solo sobre la guerra con el Perú, sí, sino principalmente sobre ese esfuerzo patriótico de la gente de donar cosas, oro, ¿sí? Hay joyas preciosísimas, hay un corazón que tiene diamantes, es decir, estamos hablando de que la gente donó algo muy querido y muy valioso, sí, para financiar la guerra y que se convirtió después en patrimonio. Claro. Entonces estamos en el mes del patrimonio y todo esto coincide todo, con la exposición. Todo se junta para poder hablar de esto. ¿Con qué historias o de golpe con qué datos diferentes, curiosos o de pronto que no se conocían se encontraron en el momento de hacer la investigación? Cosas que, por supuesto, el encuentro de las joyas es algo que realmente no se conocía o por lo menos no es tan notorio para el público. ¿Pero con qué se encontraron?
Claro, en eso tiene usted razón. En términos de la historia de la guerra y esto, nosotros no aportamos nada, porque ya hay especialistas que han trabajado el problema. La cosa es que se sabía que hubo donaciones, que la gente donó oro y joyas, más que todo argollas. Se recogió una gran cantidad de dinero en ese sentido y todas estas joyas se fundieron, pero no se sabían que se habían conservado. Entonces, la gran noticia para nosotros es que después de 85 años, de pronto, las joyas aparecieron. Algo de esas joyas se encontraron, claro. Y son joyas que en el momento se consideraron como que la presidencia de la República dijo, tenemos que conservar estas joyas. Y por eso fue que alguien las metió en ese paquetico y las guardó dentro de las bóvedas del banco. Sí. Pero después nadie supo qué hacer con ellas. ¿Y no se supo quién tomó la decisión como tal de...? Tenemos nombres. Claro, la decisión fue presidencial y ahí comenzó a escalar y llegó hasta el personaje que las envolvió, que sabemos que se llamaba Hernando Castro. ¿Cuáles fueron los criterios que él tomó para eso? Todavía no los tenemos claros. Pero el hecho es que tenemos un paquete de joyas que representa el espíritu patriótico de ese entonces y para nosotros representa esa guerra. Fue una cortina de humo, ¿cierto? Una cortina de humo de uno de los países, si no estoy mal, de Perú, que como que se inventó el problema y terminamos ahí metidos nosotros. Lo que pasa es que la guerra tiene un origen, el antecedente inmediato, es el Tratado Salomón Lozano, que define los límites de Colombia con Perú en el Amazonas en 1922. ¿Qué pasó? Que Colombia tiene esa patica geográfica que tiene en el sur, que conecta con el río Amazonas. Esa patica se definió en ese tratado y Leticia quedó como parte de Colombia. Y resulta que no había sido parte de Colombia. Entonces, ahí surge un conflicto porque estaban una serie de actores económicos que son los caucheros y a ellos les afectó esa medida y resulta que entonces se tomaron Leticia una facción de esas personas inconformes en esa región. Y ese acto de tomarse esa población le sirvió al gobierno nacional de Perú, ¿sí?, que estaba en una dictadura y que estaba en un momento, ¿sí?, para unir al país. Para tratar de buscar unir el país, aunque nunca lo logró, y precisamente el presidente de Perú fue asesinado y por eso se terminó la guerra. ¿Sí? Pero también le sirvió al gobierno colombiano, porque el gobierno colombiano venía de un régimen conservador y había iniciado régimen liberal. Sí. Entonces las cosas estaban muy calientes en términos políticos y Olaya Herrera tomó la guerra como una forma de unificar el criterio y la opinión pública y lo logró muy bien porque lo supo canalizar, por lo menos lo canalizó muy bien y fue una guerra muy bien manejada porque en términos económicos se financió con los aportes de la ciudadanía. Bueno, la invitación para la gente para que visiten el Museo Nacional, ¿por qué hay que ver la exposición? No, la exposición es primero por las piezas son de una belleza y de una historia muy rica. Y segundo, porque nos está presentando un momento de la historia nuestra y un momento de, clave para nuestro país. Exactamente. También, ¿no? Sí. Bueno, Libardo Sánchez, quien hace parte del Grupo Investigador de Curaduría de Historia del Museo Nacional, nos estuvo acompañando acá en Directo Cultura. Libardo, muchas gracias por estar acá en el programa. Y me preguntan acá, porque vamos con la labia, si usted sabe qué significa surumba. Surumba, ni idea. ¿Ni idea? Algo que se lanza, surumba. Tenemos una sección que se llama La Labia y aquí le preguntamos a la gente a ver si también lo conocen. En La Labia de hoy, surumba, en Directo Cultura de Canal 3. Surumba es como, no sé, como un sonido, me suena como un sonido, como de un, que haga un instrumento, no sé. Surumba, no sé, suena como a... como a una fiesta también, o como a una mujer de la vida fácil, o algo así. De que está embobado, como está, como embobado, diría yo. Surumba, como cuando uno le dice a alguien, oiga, no sea surumba, no sea boba, no sea pendeja, no sé. Surumba es como otro baile, como decían, del Huila. Surumba, no, ni idea, pero como una rumba. Creería yo. Surumba es surumbiar, estar surambo, como estar borracho. Surumba es ñero. Surumba, un movimiento. Surumba, una fruta, pero no,
no estoy seguro de su significado. Zurumba es una, ¿qué le digo yo? A veces uno dice aquí, uno se pega una zurumba, es porque está tomado, ¿no? Zurumba debe ser como duda, como, como un estado de estar un poco desubicado, lo relaciono con eso. Zurumba como lenta, zurumbática. Zurumba como especie de algo de música, algo así relacionado con música. Zurumba para mí es como ir de rumba, estar en de fiesta, bailar, bueno, en fin, es eso. Zurumba, como de rumba, como de ruido, ¿sí? Zurumba me suena como un baile de allá del... un baile típico de pronto del Huila, sí señor. Zurumba es como una mujer bailarina, una zurumba, como una danza, algo así. ¿Ah? De zurumba, lo que se me ocurre, no se me ocurre otra cosa. El zurumba, eso suena como cuestiones de zurumba, como de poquito oído de la cabeza. Zurumba. Como, no, zurumba como recocha. Como un ritmo musical, algo así. ¿Fiesta? Zurumbático. Zurumba. No sé, una mujer como extrovertida o algo así. Creo que solo una persona le pegó al significado de zurumba y se llama Jorlean. Un aplauso para Jorlean, por favor. Pero como si lo quisieran, hombre, es un compañero de ustedes, carajo. Zurumba, agua de panela, viene del Tolima Grande, esa expresión, y se refiere a una de las bebidas más tradicionales de nuestro país, la agua de panela. Alguna vez un amigo quiso hacer una agua de panela para todo el mundo, en lata. Y en eso se quedó su idea. Señoras y señores, nos vamos a conocer la segunda parte del trabajo de nuestro querido Farid. Oiga, el apellido es complicadito, ¿no? Hadeshin, Farid Hadeshin, el tatuador invitado hoy para mostrarnos un poco más sobre su arte acá en Directo Cultura de Canal 3. Para mí los tatuajes se han vuelto un poco más un statement personal, no necesariamente una pieza que atraiga la atención, pero que cuente un poquito de tu historia sin ser tan tradicional, sin ser algo de línea gruesa, algo que de lejos no se entiende muy bien. Me gusta más la idea de que sean detalles que en tu cuerpo puedan contar una historia, pero que sean mucho más minimalistas, que sean mucho más llevados a la ilustración y que parezcan casi que dibujados sobre la piel. Eso mezclado con los temas de ilustración botánica, de historias de mitología, historias de magia de diferentes culturas, me llevó a empezar a ilustrar y a empezar a crear como un estilo un poquito más minimal, que es lo que me gusta aplicar a mis pies. La mayoría son personas que se autocatalogarían como bastante modernas, que tienen todo tipo de trabajos, no digamos que tengo, no vienen todas como de un mismo gremio, que en común les gusta mucho el tema del tatuaje, pero que probablemente tienen un miedo a tener una pieza demasiado grande o demasiado vasta en su cuerpo y que consideran que el tatuaje es una pieza más para adornar o para contar alguna historia, pero no necesariamente para que marque quiénes son y sea la carta de presentación ante cualquier persona que conozcan. Me gustaría que mi marca fuera un referente actual en cuanto a lo que tatuajes de línea delgada se refiere, tanto en la ciudad como potencialmente en el mundo, no lo sé. Más adelante de pronto abrir una tienda, en este momento tengo un estudio privado y mi forma de atender es un poquito más personalizada. Y que siempre busquen nuevas formas de experimentación, que siempre busquen nuevas formas de comunicar todo lo que tienen dentro, que no se rijan una carrera convencional si es su sueño y que más bien conozca sobre arte, conozca sobre cultura y que siempre traten de aprender más para encontrar cuál es su camino.
señoras y señores, adivinen qué. Ha llegado al final del En la Zona con, por supuesto, Don Farid, pero también el final de este programa. Pero solamente por hoy, porque mañana volveremos. Quiero agradecerles a todos ustedes por escribirnos, por hacer parte de este programa, a Don Julián por pegarle a la labia de hoy y, por supuesto, a quienes hacen este programa, ustedes y nuestro equipo de producción y realización, y a todos ustedes. Nos veremos mañana. ¡Chao!